hemos traído con Elda, traemos, digamos, el fin de semana a las dos pícaras pianistas. Son dos pianistas profesionales, pero la diferencia con otros pianistas es que ellas hacen piano con humor. Entonces, bueno, tienen un montón de escenografías, tienen tienen disfraces y interactúan con el público, pero eso a modo de divertido y de distinto, pero tocan el piano, que es un espectáculo. Bueno, el viernes 15 en el Salón Central, a las 8 de la noche. El sábado en la Juntadera. Y el domingo una cena show en Planeta Salad. Hay pocas entradas porque ya tenemos vendidas 15 y solamente es para 30 personas. Así que, bueno, esos son los tres eventos en los que ellas se van a presentar. Sí, son dos, tocan las dos traen, ellas traen sus propios pianos. Son dos pianos que a veces tocan en uno solo, las dos juntas, o tocan las dos. Pero bueno, es un evento, además de ser muy, muy profesional en cuanto a la ejecución del piano, es divertido, te divertís mucho. Así que los esperamos, sería muy lindo que puedan participar todos. Las entradas van a estar vendiéndose ese día, si no pueden adquirirlas al teléfono de Elda Gómez, que está acá, Elda Griffith, perdón, y o en el lugar, en el evento. Yo también tengo entradas, yo tengo especialmente de Trevelin, pero si quieren reservar para Esquel, lo mismo, porque estamos las dos en el tema. Si querés te paso los teléfonos, vale. 2945-1569-5440, y el de Elda, no me lo acuerdo, 1554-6826, y en la Juntadera también se pueden reservar. Claro. Bueno, más expectativas que la otra vez que vinieron, porque como las conocí, vi el espectáculo que hicieron. Tanto Alicia Ferrari como Nelly Calle son pianistas de muy buena formación y que se han dedicado toda su vida a dar clases, a acompañar cantantes, a dirigir coros. Alicia ha escrito varios libros, y especialmente música coral. Y Nelly, que es de Gaiman, que yo la conozco de cuando éramos niñas, es una pianista muy especial y experta en folclore, más en música popular. Así como Alicia tiene una formación más académica, quizá sea académica lo de Nelly, pero se dedicó al estilo popular. Son muy simpáticas, muy agradables. Antes de la pandemia, porque ahora la vida se divide en antes de la pandemia y después, ¿viste? Así que cuando no me acuerdo digo antes de la pandemia. Bueno, se llenó el salón, que no es muy grande, y me acuerdo que Sebastián, el que está presidente de la Juntadera, podemos hacer otra función. Así que se hicieron dos funciones y la gente no las conocía. O sea que ahora que las conocen, supongo que irán también. Yo invitar a todos los a los que las conocen y a los que no la conocen, porque se van a llevar una sorpresa, es muy divertido. Mezclan, por ejemplo, Mozart con una chacarera, por decirte algo, ¿no? Como una cosa así muy divertida. Podríamos decir, quizá me queda grande, pero las luthiers, chubutenses. Claro. Yo tengo, por ejemplo, algo para contar sobre las dos. Una de ellas fue preparadora vocal del coro provincial, porque es la esposa, que ahora está viuda, del director del coro provincial. Un coro que recorrió muchos lugares. Y ella, Jones, nombralo. Cledwyn Jones, que muchos por ahí la conocen. Bueno, ella es la esposa, ¿no? Y Nelly Calle, que es la otra pianista, la que dice Elda, que mezcla con folclore, con tango y así, por ejemplo, ella fue mi profesora de didáctica de la música cuando recién empezamos. Yo recién me iniciaba en el tema de la música como maestra de música, una profesora de didáctica que como poca. Yo creo que nunca tuve una profesora didáctica, tan dinámica. Y yo la veo hoy tocando el piano y es la misma Nelly, o sea, con muchos años más, pero es como muy, muy didáctica y muy, muy dinámica, que eso también llama la atención, ¿no?
tengo varios recuerdos de ella, de qué sé yo, que me esté enseñando algún contenido de música y que lo hacían de forma tan divertida que nunca me los olvidé. Así que son dos personas muy, muy queridas por las dos, porque las conocemos bien y esperamos que los esperamos a todos que vayan, porque realmente va a ser un espectáculo muy, muy lindo.